Hola, ¿qué tal, Sikarka? Bueno, gente, feliz año, primero que nada. Hoy os traigo un vídeo de uno de los últimos intercambios de pegatinas que he hecho con Easy Peasy, un grafitero de Valladolid, que quería traerlo al canal más que nada porque me ha enviado un paquete enorme de pegatinas y le estoy súper agradecida porque es de muchos artistas diferentes, como vais a ver ahora en el vídeo. Y no sé, me hace mucha ilusión porque así tengo no solo pegatinas de Easy Peasy, sino también de muchos más artistas. Creo que la mayoría son españoles, aunque no estoy muy segura, pero bueno. Estáis viendo que también me ha dado una especie de pegatinas en blanco, tipo Polaroid de Forever Sticker, que son súper chulas, así holográficas, molan muchísimo. También vemos por aquí que nos ha enviado muchas pegatinas suyas, de Easy Peasy, así amarillas y azules, muy chula la combinación, la verdad. Un estilo de letra muy guay. También tenemos otro tipo de aquí pegatinas de Easy Peasy. También un montón, un diseño así muy guay, tipo columnas de esta rollo antigua. Me mola mucho. Este artista la verdad es que no lo conocía, pero bueno, creo que por ahí abajo se puede ver el nombre y tiene un carácter la verdad es que muy chulo. Tengo que decir que todas las pegatinas son de súper buena calidad, así que puede que pronto traiga otro vídeo sobre cómo hacer pegatina, otro tipo de pegatina. Ya sabéis, siempre de la manera más barata, porque sé que a ustedes os gusta mucho. Bueno, seguimos viendo por aquí otro tipo de pegatinas, muy guay, la verdad es que todas son muy chulas. Hay algunos caracteres que son muy chulos, como este, incluso están recortadas así tipo con máquina de Cricut, o sea, máquina de corte digital, y están muy chulas. Esta me ha sorprendido porque es de La Caja Maja, ¿vale? Una cuenta de Instagram que yo sigo desde hace tiempo, que tiene un carácter que es muy gracioso porque simplemente es una caja, me parece muy divertido, y hace tiempo que quería pegatina suya, pero la verdad es que no he tenido la posibilidad de conseguirla hasta este momento, así que le agradezco a Easy Peasy por mandarme un par de ellas. Esta también es de Akima Stickers, que también es un carácter que he visto por Instagram y es muy chulo, así que se le agradezco también que me la haya pasado. Esta de Priority Mail mola mucho, no sé si podéis ver que es así tipo las pegatinas de Estados Unidos, pero modificada, y mola mucho. Esta de Koneki, la verdad es que no me sonaba, pero también tiene un rollo así de logo muy guay. Aquí vemos una pintada a mano de Easy Peasy. Esta clásica blanca y negra de Corlewan. Este carácter me gusta mucho, no sé si ha salido ya antes en el vídeo, pero bueno, ahí tenéis abajo el nombre. Me mola mucho el carácter, es sencillo pero a la vez está muy chulo. Y aquí tenemos otra versión diferente pero con el fondo estampado, así tipo gafas retro, por así decirlo, no sé, mola. Esta la verdad es que no tengo ni idea de quién es, la verdad, no sé si ustedes lo conocéis, decidme en comentarios de quién es. Aquí tenemos unas tipo ilustraciones, que también es otro tipo de pegatinas que me gusta, ¿sabes? No solo tiene por qué tener tags o graffiti y tal, sino también puede tener simplemente un dibujo o ilustración que te guste. Ese es el de antes, pero con una colaboración. Aquí un throwaway, así muy guay, tipo que se está moviendo. Este especie de reno ciervo, lo tengo ya uno de antes, pero la verdad es que no sé muy bien de quién es. Si lo sabéis, decídmelo en comentarios también. Este es de Spam. Este me hizo mucha gracia porque es como el logo de correo de España, pero así modificado con un carácter, mola mucho. Tenemos la típica pegatina blanca y negra. Uno de Diógenes Sticker, que también lo sigo hace tiempo en Instagram, que tiene muchas pegatinas. Por aquí tenemos a Grues, no sé muy bien cómo se diría, pero bueno. Más pegatinas de Easy Peasy, también tiene un carácter muy mono, así muy cookie, muy bonito. Por aquí tenemos otro tipo de pegatina, que es la clásica de pintar una pieza en papel, la escaneas y luego la imprimes en tipo pegatina. También es una manera muy buena para la gente que no sabe pintar en digital, no tiene la posibilidad de hacerlo. Este robot de Futurama, también tengo ya otra, pero creo que es una diferente. Esta de la manzana mordida también está muy chula. Creo que la había visto incluso en Instagram antes. Aquí tenemos una de Rote con Mone, parece que es una colaboración. Ya con Rote hicimos otro trade. Creo que ya lo tenéis en el canal el vídeo, lo dejaré de todas maneras por aquí arriba por si queréis pasaros a verlo. Y muchas más pegatinas, o sea, es que hay muchísimas. Es un paquete enorme que la verdad que muchas gracias Easy Peasy si estás viendo el vídeo porque me has mandado muchísimas pegatinas de muchos artistas diferentes, y eso la verdad es que me mola mucho porque a mí mi Blackbook de stickers lo que quiero es eso, ¿sabes? Llenarla con pegatinas
de muchos artistas diferentes. Entonces, cuando te envían un paquete grande, pero son todas las pegatinas del mismo, es como, está guay, pero no las pego todas, ¿sabes? Pero sin embargo, aquí pues puedes pegarlas todas porque son todas de artistas diferentes. Y me encantan. Así que, Easy Peasy, muchísimas gracias, en serio, de verdad, te estoy muy agradecida. Así que todo el mundo ahora mismo va a seguir a Easy Peasy en Instagram, por ahí os dejo el Instagram. Y bueno, si os ha gustado todo este paquete, deja tu like y suscríbete. ¡Chao!